Buenas, gente, ¿qué tal? Buah. Me ha dado un ataque de estornudos antes de empezar, que es la virgen. Bueno, vamos a seguir jugando. Normalmente no suelo abrir streams los fines de semana, pero es que me quedan tres capítulos. Entonces, como el God of War sale el martes, acabaremos este juego el lunes. Que el God of War no lo voy a jugar en directo, pero lo quiero jugar igualmente. Ahora sí, ya me quito este jueguito de encima. Que tampoco me corre mucha prisa, pero es que el God of War va a ocupar demasiado. Vale, recupero los 4 sellos de Midgar, vale. Odín le encomienda una nueva misión a la Valquiria, que sigue purificando armas. Encontrar los 4 sellos perdidos durante la guerra asgardiana. Vale, nos van a dar una lanza. Madre mía, cómo tengo la nariz. Os digo, me dio un ataque de estornudos antes de abrir. Joder. Otra vez el mismo mapa. ¿En serio? Me viene con el culo al aire, pues no me estén absolutamente nada. Sí, ojalá. ¿Qué tal, chuto? ¿Cómo estás? Estoy tapado. Podría hacer streamings destapado, pero no. Igual me cerran el canal. Vale, a ver. Otra vez en la misma puta zona esta. Por aquí, ¿no? Creo que por aquí hay una flor. Me encantan mis clips. Aquí hoy está haciendo sol. O sea, no descarto que empiece a llover en breve. Así que te preguntas quién está en lo cierto, si Odín o esa bestia. Pues te lo diré. Odín lo ve todo y lo sabe todo. Es imposible que pueda cometer un error. Solo debemos confiar en su juicio. ¿Qué tal, Chutu? ¿Cómo estás? ¿Cómo va ese Hollow Knight que te vi esta mañana jugando? Cofrecito. Ah, vale, esta es la zona que no pude llegar ayer. Vale. Bien, atascada con destello. Me falta ese final. Destello. Ah, el final boss, dices. Hostia, me ha costado un huevo ese. Me tiré 2 horas con ese puto bicho de los cojones. La plataforma. Ay, guapa. Lo que no sé es si se rompe con el tiempo. Vale, veo un cofre ahí ya. Estaba a puntito, pero me mató. Pues vas a insistir. Yo me saqué 2 finales. Me saqué ese, el de destello, y me saqué el otro cuando matas al Hollow Knight. O sea, pasando de Hornet completamente. No sé qué más finales habrá. Bichería. Espérate. Vamos a guardar. Hay 3. Vale. Pues me falta uno. Que seguramente sea el de encontrar todos los coleccionables, ¿no? Hacer el 100, el 112% del juego o alguna mierda así. Este es el de destello, el de los hermanos que... Aparece Hornet. No, no me suena. No sé cuál es ahora mismo. Voy a abrir esto aquí. Otra pantalla. Vale. Y no teniendo el amuleto que no puedes quitar. Buah, es que no me acuerdo. Los finales son prácticamente iguales. ¿Te vuelves? Es Hollow Knight. Yo te digo, yo me cargué. Bueno, yo me saqué el final. El de... Joder, cuando te enfrentas al Hollow Knight.
que te ayuda a Hornet, o sea, que aparece Hornet al final y pase de ella. Que te sientas en el trono o algo así, no me acuerdo muy bien cómo era. Y luego cuando matas a Destello. Que no me acuerdo yo de lo del amuleto ese. Y para, me ha saltado aquí una flor. Y ya te digo, Destello me costó, pero estuve 2 horas de streaming con la tontería para matar al bicho ese. Si es no teniendo el corazón vacío. Es que no me acuerdo ya. Oye, me ha saltado una flor aquí también. ¿Qué me estás contando? ¿Dónde está? Más para atrás. Ah, mírala. Joder, se ha pasado por encima de ella. Yggdrasil, el gran árbol que constituye los cimientos del mundo. Se dice que cuando las almas dejan el mundo de los vivos acaban yendo hasta él. Corazón vacío que no te lo puedes quitar. Vale. Es que tengo una memoria de pez para los juegos. Me paso tantos que ya llega un punto en el que ya no... No me acuerdo la mitad de las cosas. El primer que se jugó me encantó, pero... Aquí hay mucha gente. Joder. Dejad el puto árbol. Buah, se han cepillado el árbol. Es que no me han dado ni tiempo. Esta peña aquí. Joder. Peña más cansina. Los perros de los cojones. Hola, Salisa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, este dragón ya está muerto. Vale. Estoy desde antes, pero estoy haciendo la comida. Paso a saludar y sigo con el orqueito. Muy bien. Gracias por pasarte y que aproveche. Mira, es que he comido súper temprano. Vale, esto consumible. A mí. Lo de este fin de semana va a ser un poco... romper un poco la regla, ¿vale? No suelo hacer streaming los fines de semana, pero es lo que dije antes cuando empecé, que quedan 3 capítulos. O sea, el lunes me lo acabaría y el martes viene God of War. Entonces, que no lo voy a jugar en directo, pero lo quiero jugar igualmente. Entonces, si me quito este juego de encima, que realmente me da igual, porque seguramente haré streaming y haré de otro juego, será lo mismo. Pero lo mismo el martes, si me llega temprano, cosa que dudo, pues pasaré de todo. Y me pondré a viciar como un cerdo. Nuestra puta madre, arqueros de los cojones. Joder, puñetera puntería tiene. Ese y qué. ¿Ya estás currando o qué? Uf, que sea leve. Antes Gar me preguntó si iba a traer GTA, pero hoy lo dudo y me lo tomaré de descanso. Tengo pensado verme una peli después del directo. Y ya mañana es otro día. Me están follando aquí en la esquina. Cojones. Déjame en paz. Hola. Hola, Souls, ¿qué tal? No,
Buenas, dejo Lur, que tengo que comer, que vaya bien el stream, que aproveche eso. Me avisó esto que estaba sin tres saludarte. Ahí, ahí. Pues espérate, me estoy saltando mierdas. Hostia, si me he saltado mierdas, espérate. Me he saltado dos plantas. Que bueno, claro, este juego lo acabo el lunes. El lunes lo acabamos. Entonces, después, el martes y el miércoles podemos jugar las teles. Esto está arriba. Esto está. Ah, míralo ahí. ¿Cómo coño subo ahí? Se puede subir. Martes y miércoles, sí. Pero el God of War no lo voy a jugar en directo, obviamente. Las manitas lejos de la mercancía. Ese es un artículo único, que lo sepas. Con tanta gente muriendo nos faltan suministros. Aunque a veces te llega algún objeto maldito y tal. Supongo que alguien le tiene que tocar. El lunes me voy a ver la peli de One Piece. Yo es que One Piece, como lo tengo tan atrasado... Aunque bueno, normalmente las películas de los animes no tienen nada que ver después con la historia, pero bueno, me imagino que algo tendrás que saber. Por fin he llegado a la granja de mi tío. Se ve que los problemas de los dioses han afectado esta zona. La gente local parece más peligrosa que cualquier dios con el que me haya cruzado. Menos mal que guardias trabajando a todas horas. Me alegra que al menos los niños se hayan hecho amigos. Ya, es algo aparte, pero siempre tienes que saber un poco... alguna cosilla. O algún personaje que yo no conozca o lo que sea, ¿sabes? Claro, yo por ejemplo no sé todos los personajes que al final están en la tripulación. Yo me he quedado en Brook. Imagínate. Dicen que ha estallado una guerra entre los dioses. Nosotros los humanos no tenemos poder alguno en comparación con ellos. Esperemos que no acabemos siendo el blanco de su ira. Me pregunto si habrá alguien ahí arriba escuchando si me pusiera a rezar ahora. En este es una chica que sale en tres capítulos. Madre mía. Mira, puedo ir por aquí. Vale, puedo ir por aquí para pillar un coleccionable. Sigo dándole la macheta. Ahí, descuartiza gente. Para que no vuelvan. ¿Dónde está esto? Aquí arriba. Aquí arriba, mis cojones. ¿Dónde coño está? No la veo. No la veo. Cuesta para atrás. ¿Qué porque yo no veo esto? Pues está aquí abajo. Vale. Está bien. Ah, detrás de eso. Vale. Vale. O sea que si me tiro por aquí, no pasa nada. Aquí está. Bien. ¿A qué viene esa cara tan larga? Cuando las cosas se ponen feas, acuérdate de lo más básico, comer y dormir. Este es de los míos. Venga, volvamos a mi casa, que te voy a preparar algo rico para alegrarte. Gracias. Una curancia. Ah, qué bien. Es como, o sea, ah, así. Rápido y sencillo para toda la familia. Vale, a ver. Ese punto verde son las plantitas estas... especiales que salen pocas o algo así. ¿Y cómo paso yo ahora por aquí? ¿Cómo salgo yo ahora de aquí? Porque por aquí no puedo pasar. Por aquí tampoco porque me mato, obviamente. Los personajes de estos juegos nunca saben nada. ¡Ah, ahí la mierda! No sé cómo salir. Vale, por arriba. ¿Hay algún punto de enganche? No. ¿Cómo coño salgo yo de aquí? No veo ningún punto de amarre para salir de aquí. ¡Me cago en todo!
Me quedo aquí atascado. ¿Cómo vuelvo a subir? Bueno, puedo hacer esto mismo por este lado. Por ejemplo. Ah, vale. Joder, es que soy puto retrasado, tío. En serio. Vale, veo que las plataformas de hielo no se rompen. Eso es bueno. Peña. Vamos a mandarles aquí un poco de hostias de gente, porque es que si no, que me vayan quitando enemigos de encima. Que hay un... Ayer he visto la lista de trofeos y creo que había un trofeo de hacer un combo de 300 golpes o no sé qué pollada, que me dejó loquísimo. Dije, ay, vais a la mierda. Era una burrada de golpes. Vale, aquí arriba tenemos otra florecita. Y luego he visto que hay... cuatro finales diferentes, me parece. Me pregunto cómo estará mi madre. Mañana es la gran apertura de mi tienda, ¿sabes? Ay, siempre he soñado con este momento. Va a ser una tienda tan exitosa que incluso ella irá a hablar de ella algún día. ¿O no? Vale. Ahora tenemos esta por aquí, que es saliendo aquí al balcón. Aquí. Bien, esto no se ve. Vale. Bueno, vamos a guardar. Hola, Kira, ¿qué tal? Dios. Mejorar arma. No puedo. Ay, que me equivoqué. Estoy descanso de la fricción de croquetas. Sigo 10 minutos. Joder, qué buenas. Hace tiempo que no como croquetas. Ah, que las armas suben según las usas también. Tienen una barra de... Está bien, también saberlo. Vale. ¿Cómo coño me pueden dar desde ahí? No tiene sentido. ¡Venga ya! ¡No me jodas! Pues yo voy a soñar con ella. Ya, es que lo malo de tener que hacerla es que no las puedes comer. Es una putada. Aunque yo alguna segura que picaría, ¿eh? Por saco. Viene Heide. Como me mola el diseño de esta pava. La armadura así en negro, grises y azules es bestial. Se frecuenta aquí los de ellas, me quedan otros concursos. Creo que quiso dormir. ¿Puedo enfrentar a ella? Eso parece.
Vale, vamos a mandarles aquí a los pavos este. Para que den un poco de estopa. ¡Ey! ¿Que hay dos? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que hay dos? Hace clones la hija de puta esta. Vale, uno fuera. Joder, se hace clones. ¡Uf! Tampoco sea... Ah, vale, sí, es... Es débil al sagrado este o lo que coño sea. Uy, guau. Pero no tengo ningún... Bueno, equipada, más bien. Tener tengo ataques sagrados de esos. Ah, no puedo hacerle el puto parry. Quieta. Ana. Uf, se me está acabando la magia. No veo. No veo. Ahí está. El problema de que se me acabe la magia es que no puedo invocar. Y ya estoy más a su merced. Como esta hostia que me acaba de mandar. Menos mal que ya. ¿Llevo poco? Molaría que fuera un personaje jugable, la tipa esta. Me recuerda un poco a los Caballeros del Zodíaco, cuando en la saga de Hades, cuando volvían los Caballeros de Oro muertos con las armaduras negras de Spectre. なぜ剣を収める。これ以上戦っても時間の無駄だ。何？オーディンの犠牲者ならば、酌量の余地はある。Porque yo no tengo armas。逃がしたか。何か知っている口ぶりでしたね。何も知っているものか。出任せだ。 別の命令を受けて動いているバルキリーなどではないのでしょうか。だとしても、私を敵視する理由がない。向こうは突然戦意を喪失したように見えた。あれは一体どういうことなんだ。わからない。あの者を追いますか？今からでも。いや、我らの目的は司法の捜索だ。奴に関わっていても時間の無駄。 Vale. Para aquí no, para aquí. Aquí tenemos otra. Espera. Que realmente ya no sé ni por dónde coño he entrado. Entonces... Vale, pues esta. Los Nagpar son monstruos que matan nuestras vidas. Pero la verdad es que no me estuvieron almas humanas como nosotros. ¿Seguro que hacemos bien destruyéndolos? Cofre.
gema. Bien. ¿Y cómo voy a las zonas estas de aquí al lado? Seguro que no puedo avanzar. Por aquí, ¿no? Sí, esto va para arriba. Espera, creo que me estoy liando porque por aquí es por donde he venido. Hostia, me salté una secundaria. Párate. Tira para atrás, tira para atrás. Tira para atrás. Tira para atrás. Al punto de guardado. Porque esto no se puede romper, ¿verdad? Vale, entonces no es por aquí. Pero igual por aquí. Esto sube, ¿no? ¿Cómo llego hasta allá arriba? A lo mejor desde la parte de atrás.世界の崩壊が始まったのはいつか正確な日はご存知ですか。わからないな。何目指すだけ。生き残っている人間なら覚えているかもしれないが。しかし生存者に遭遇する機会もほとんどありません。やはり建造物や土地の崩壊具合から予測するしかなさそうですかね。まあ。なぜそんなことを気にしているんだ。完全なる滅亡がいつ頃訪れるか。 Diablo, os maldigo a todos. Condenados monstruos, ¿cómo han podido hacerme esto? Maldita sea. Bien, tenemos otra secundaria desbloqueada. Años de maldad. Vale, a ver cómo coño se va a abrir. Por aquí. No puedo abrir cosas. Un segundo. Ha abierto la puerta y no me lo han cerrado. Vale. Continuamos. Porque en principio no me queda nada. Vamos a hacer el punto de guardado siguiente. Sube. Sube. Que suba, coño. Bien. Pero para avanzar. ¿A dónde coño voy? No veo ninguna zona para subir. Aquí sí, veo unas escaleras. Igual si abro la puerta esta. Mejor no. Vale. No creo que tengamos mejora de arma, ¿verdad? No, ¿verdad? Esa me la marca arriba, pero a ver si va a estar aquí metida. Mírala. Tenía mucha pinta. Parece ser que los rumores sobre la caída de Palmes son verdad. Por lo visto, nos emboscaron innumerables hordas de monstruos hace unas 10 noches. La tierra está temblando mucho últimamente. ¿Qué estará pasando? Eso, esto se abrirá. Más que nada porque me lo tomé. Vale. Realmente la célula no me hace falta, no me hacen falta rojas.
aquí. Aquí no hay nada. Para arriba. Nada tampoco. Aquí vamos a abrir la puerta. ¡Hostia! ¡Au! ¡Me ha hostiado! Pero, tío, me están matando por todos lados. Vamos a ver aquí. Joder. Vaya ya. Mágica, cerúlea, mágica, violeta. Pero roja, macho, ni una, ¿eh? Ni una. Vale, por aquí. ¡Ey! La secundaria, ¿esta me la he pasado? ¿O es aquí arriba? Es que no lo sé. ¿Es aquí arriba o es...? ¿Cómo la he saltado? Ver, no he visto nada. Que no. Bueno, sí. Si son. Es que no lo sé, ¿eh? Si me lo ha saltado, si no. Bueno, lo sabré. Vale, entonces esta puerta de por hecho que no se abre. Sí, se abre, sí. Ah, vale, falta la llave de la torre de vigía. Bueno. Que la tendrá alguien arriba, algún miniboss. Ven, está bien. Toma, claro, eso. Vale, a ver si me he cargado primero a estos y luego invoco a los Pokémones para que me ayuden. Vale, me queda un chucho. Ah, sí, bueno, un chucho mis. Bueno, porque aquí parece que se están invocando seguido. Venga, hala. No sé quién es el que invoca. Joder, tío, es que son muy pesados. Son muy brasas, Dios mío. ¡Uf! Me muero, ¿eh? Me he muerto. Me han pegado una hostia y... ¡Uf! Me han dado ni tiempo a levantarme. Ni tiempo me han dado. Váyatela. No, me han dejado abajo del todo, tío. Me cago en la puta. Tengo que repetirlo todo. Qué bien. A guardar. Ah, si no. Si me vuelven a matar, no tengo que volver a coger la florecilla. Y no se me olvidará. Porque pasaré de ella.
correr. Nada, ahí arriba tengo que invocar antes a los otros. A ver si no me van a estar dando por saco. Hasta el infinito más allá. A ver. Hostia. Vale, no te puedes cubrir en el aire. Entiendo. Se puede hacer un poco más rápido esto. Joder, es que no veo una puta mierda, tío. No sé ni dónde estoy. Verás tú cómo me vuelvo a follar. Me estoy cubriendo y aún así me están reventando. O sea, no entiendo nada. Primero me tengo que cargar a lo de los tentáculos, si no me va a estar invocando peña. Bueno, yo me caliento con esto. Toma, mandanga ahí de la buena. La buena. Todo. Venga ahí. Lume. ¿Qué ha pasado ahí? Que vas a Ryzen, no estamos bien. Vale, ahora toma por culo. Pero qué locura es esa. Uy, coño de juego es ese. Madre de Dios. Vale, esto se abre. Se abre. Pues que no sé si ahora el camino es por aquí o por abajo. Porque claro, por abajo me decían de abrir la mierda puerta esa. Vale, aquí tenemos un punto de guardado. Nada, tengo que ir a por la... Voy a ver la mierda de la mierda esa. Y a lo mejor hay algo dentro. Venga, a verlo. Si me dicen que consiga la llave, para algo será. ¡Ah! Purificar un árbol. Que ya hace un montón que no purifico ninguno. Un cofrecito. ¡Una ambrosía!
qué rica. Para mí. Mejoramos más la vida. ¿Para? Reduce forma temporal. Ah, vale, temporal. No, no. Lo temporal me da bastante igual. Vale, seguimos. Debería de mirar lo que es el propio personaje, a ver si le puedo subir algo. Cosa que voy a hacer ahora aquí. Vale, aquí no puedo comprar nada. Aquí sí. Lo que pasa es que esto se desbloquea. Esa maestría se tiene que desbloquear con la mierda del arma esa. Arma que no tengo. Bueno, tengo, pero no la he subido. O sea, tengo que subir es la Volvekir. O sea, esta tiene que ir a F. No, mira, la voy a usar. ¿Qué coño? Y la puedo... La voy a chetar un poco porque es que si no, no voy a hacer una mierda. Ya que la tengo que usar. Aunque bueno, igual si hago así, si la mejoro ya le subo de nivel. Estoy gastando muchos materiales igual tontamente, pero bueno. Bueno, está en daño 250. Y esta está en 330. Tampoco no se va a notar, obviamente. Pero bueno. Igual tampoco está tan mal del todo. Aquí está, el armita. Otra secundaria desbloqueada, venga. Vosotros, qué suerte, sois perfectos. ¿De qué estás hablando? Oh, mis disculpas, me dejo de llevar un poco. Escribo obras de teatro, ¿sabes? De hecho, me conoce mucha gente por esta zona. Estoy trabajando en mi obra maestra. Se me ha ocurrido una escena en la que dos jóvenes se pelean, pero no acaban de convencerme. Y de repente aparecéis vosotros. A lo mejor me ayudaría a veros luchar un poco. Si me mostréis cómo se mueven los guerreros de verdad, seguro que seré capaz de hacer que esta escena sea mucho más impactante. Cofre. Hostia, me va a costar adaptarme a este arma porque es muy rápida. Y hace movimientos mucho más cortos que la otra. Es una putada eso de tener que usar armas en concreto. Buah, es que me saco una puta mierda. Para desbloquear habilidades. Que el arma está guay, pues es rápida y tal, pero es que me mete una mierda. Una mierda de daño. Me ha costado un huevo matarlos. Que es algo mierda, Mierda, me he equivocado de botón. A la mierda. Vale, sube de nivel, no, ¿verdad? Ya que suba de nivel. Voy a tener que usarla un buen rato. No hay nada. Hola, está bugueado.
Le doy solo una vez al botón y hace dos ataques. Ya solita. Reforma temporal. Ya me lo iba sin esto. No, no, no puede ser. Creo que me vengaré. Incluso eso implica destrucción del mundo. No he encontrado ni el primer obsequio. Son cuatro. O sea, maravilloso. Por aquí puedo bajar. Pero tampoco me pone si hay algo abajo. Vamos abajo. Hay que explorar un poco. Pero, vale. Ah, mira, sí que hay cosas, sí. Cosas más. Vale, está Cerulea. Está aquí. Aquí, aquí está. Bueno. Sería aterrador si todos fuéramos iguales, pero sería incluso peor si todos fuéramos completamente diferentes. Qué profundo. Bueno, vamos a ver. El cofre este de aquí. Que aquí va a haber mandanguilla. Pero, joder mía, que tenéis gente para la que atacar. Dejadme en paz un poco. Vale, te ha salido por cubrirme. Joder, tío. Es que a veces me pegan unas hostias. Que lo que no, ¿eh? Venga ya. Joder, pero ¿qué pasa hoy aquí? Todo lo que está saliendo. ¡Ay, la Virgen! Anda, mira, acabo de hacer el de los 300. Joder, pensaba que no lo iba a hacer sin buscarlo. Normal, esto está siendo una puta locura, como para no hacerlo.
400. Qué de puta madre. Me encanta cuando pasa eso. Tropeos chungos que te salen sin buscarlos. Aumenta el índice de recuperación del medidor de artes un 3%. Me estoy quedando con lo que llevo. ¿Cómo va la espadita esta? Bueno, bien. Me falta poquito. Vamos a subir por aquí. Que te voy a dar al mismo sitio, realmente. Aquí no hay nada. Sí, sí. Aquí sí. Aquí sí que no lo hace la vida desde fuera. Si en principio Emmet no hubiera muerto antes de poder arreglar las cosas, quizás ahora Galba sería diferente. Por lo visto se le daba bien descubrir los talentos de la gente. Habría sido un gobernante sabio y no cabe duda que habría logrado que la nación prosperase de nuevo. Vamos por aquí. Diría que no, pero bueno, voy a mirar de todas formas. Mira, aquí hay un cofre. Me vale con que me dé alguna pocita. Me dan muy pocas pociones, porque tengo la opción de curarme, que si no... Vale, voy para arriba primero. Sí, voy para arriba, que hay una flor de las verdes. ¡Gente! Pues no me desagrada el arma esta, pero le falta contundencia. Muy rápida, eso sí. Eso está guay. Florecilla. Yo pienso que hay flores que no marcan en el mapa, porque esta no me salía. Quizás las valquirias sean el rango más bajo entre los dioses, pero siguen siendo las servidoras en las que más confía Odín. No se nos permite interferir en sus asuntos, sin importar cuánto nos fastidie. La planta esa que he visto abajo. ¿O dónde está? Ah, vale, tengo que entrar para adentro. Voy ahora. Voy para el otro lado primero. ¡Ah! ¡Me folla! ¡Buah! Tuve suerte que le hice el remate al otro, si no, me trinca. No me hubiera trincado. Ya veo que abrir el comedor del palacio de Tilano. Vale, seguramente la puerta de abajo me necesita ahora esta llave. Pero como soy un cotilla. Oh, que esto está chapado. A ver cómo puedo abrirlo. No puedo ir desde el otro lado. Vale, desde aquí puedo. No hay nada, vamos a ir de arriba. No, vamos a por la flor esa que me hace falta. Esta, no hace falta. De hecho, hay un final que creo que es con estas flores. No sé. Ahora mismo no sé si es con estas o con las azules, o incluso con ambas. Que también podría ser. Pergamino de arte divino, explosión cegadora. Vale, por aquí tenemos esta flor.
Así, ah, esa lanza que nunca falla, ese brazalete tan brillante son obra nuestra. Vamos a hacer cualquier cosa siempre que pagues el precio justo. En fin, ¿qué deseas? Puede pasar una hada un poco peluchona. Esto, ¿cuánto le falta a la espada? Nada. Un combatito más, diría. Vale, tengo que dar toda la vuelta. Pichería. Estos son nuevos, ¿no? ¿Verdad? Sí, señor, pero tengo aquí a un precioso gilipollas. Hola, Norwi. Siempre dejándome solo con tus clips. Maravilloso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mierda. Peñita por aquí. Siempre insultando. A mí me han cerrado el canal de Tito precisamente por insultar. A ver, no estás en el sitio family friendly. ¿Quieres parar, mongolo? Tu puta madre. Es que no veo una puta mierda y no he salido de aquí. O sea, venga, tira. Ayudadme. Algo está ahí. A tú, que vienes aquí. Ah, espera, espera. ¿Qué tal, Norwi? ¿Cómo va todo? Espérate que lo estoy liando porque se me van a unir aquí. Mierda, he usado el arte de fuego y no quería. Aquí descansando en lo que he hecho en las partidillas. ¿A qué estás jugando? Vale, era este solo. Vamos a churruscarlo. Estos son duros de cojones, ¿no? ¿Aún ha subido la espada después de todas estas hostias? Sí, sí, ha subido, sí. Vale, ya la tenemos al nivel F. Entonces, ahora podemos desbloquear la habilidad que antes no podíamos, que es esta. Bien. Ya puedo dejar de usar este arma. ¿Se puede entonces al Tales? No, el Tales es más RPG, diría. Este es más como un Bayonetta o un God of War. Tiene los toques de RPG con lo de las habilidades y tal. Pero lo que es gameplay es más machaca botones. No puedo comprar nada más. Vale. Volvemos a mi espadita. Pero vamos, que está guay. Esto de poder mezclar las magias para cada enemigo. Es débil a una magia de un elemento. Tienes las invocaciones de los compañeros. Está guay, está guay. Sí, sí, a mí me está molando. ¿Cómo elegiremos el mejor Ingeriar? Deberíamos comprender totalmente cada vestigio de alma, pues cada humano es único. Es importante tener en cuenta todas sus proezas como sus arrepentimientos. Vale, tenemos aquí. Me imagino que no puedo mejorar arma porque me sigue faltando esa mierda. No, así que no, guardamos. Guardamos. Buah, se viene boss, ¿verdad? Se viene boss. Espero que no sea un puzzle con agua porque prefiero el boss mil veces antes que el puñetero puzzle.
この辺りか。海水が溜まってるだけのようだが。いや、間違いない。強大な力を感じる。四方は水没しているのでしょうか。Es que tengo que conseguir cuatro objetos y no he pillado ni el primero. Venga, fiesta. La pechotes. La pechotes, pero ultra mega evolucionada. Venga ya. Siguen tirando mierda. Esto se va a poner guay. Sí, claro, pero esta va a ser hardcore, ¿eh? Esta pava va a estar jodida. Venga, vamos a tirar invocaciones aquí por un tubo. A ver si antes de matar a la tipa esta, me puedo quitar a los pequeñines de encima. Y no invoca más, porque si invoca más sí que va a ser un putadón. Joder, con los putos rayos láser. Venga, no menos. Ahora este, vamos. Bien, esta a qué es. Vale. Entonces, esta es. A este filo solemne de nivel 2. Es débil a esto. Así que vamos a darle. ¡Oh, qué guapo! Vale, ya está débil. Ahora sí que lo podemos tocar. Vamos, invocaciones ahí, me cago en la leche. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se va a tirarme bolitas. Se me tiran los bolonchos. ¡Bimba! ¡Bimba! Uf, qué hostia me ha dado. Es que para llenarle la barra. Tela, Cúrate, cúrate, cúrate. Que no tengo magia. Me voy. Me piro. Ah. Hace puta. Pero tengo que gastarme la magia en los compañeros. Que me ayudan mucho más. Vale, de otra se va ahí, al suelo. Ya casi está muerta. Vamos. No es tan complicada como pensaba. Pues que este ataque chupa magia que me dé miedo. La lancita. Es la de Gungnir, ¿no? La de Odín. ¿O no? ¿Gungnir era la lanza de Odín? No me acuerdo. ¡Qué guapa! Es que Gungnir. ¡Qué guapa! ¿Y esta me la puedo quedar? Dori de Nagrufar ga tsuyoi wake da. Porque si es un poco rápida y fuerte, puede ser interesante. No me lo puedo ver. Hubiera estado muy guay. Pero bueno. Vale, misión superada. Nos quedan las secundarias que hemos desbloqueado. Vale.
falsa alarma. Hertator, lanza de mango largo que se puede arrojar y que destaca por los ataques sucesivos. Ofrece una velocidad de ataque rápida y es muy fácil de usar. Esto me tiene buena pinta, que es como una especie de lanza de doble filo. ¡Oh, qué guay! Lo que pasa es que hace... Me gusta. Lo que pasa es que no va a ser muy fuerte, seguro. Me gusta, me gusta. En teoría hay que mejorar todas las armas, con lo cual... Vale, rango A. Taca, muy bien. Vale, Cormaudín, pero antes... Vamos a mejorar el arma este, porque este no puedo, pero esta sí. Bueno, todas al principio parece que están iguales. ¿Ves? De 50 a 100, esta pasa ahora de 100 a 150, va subiendo más o menos igual. Pero esta me tiene muy buena pinta, más que la otra lanza. Vale, esta la puedo subir a rango 6 porque no me pide las rojas. Ahora sí, ahora me pide las rubeas, que son las que me hacen falta para esta también. Poldekir. Esta 5 la puedo subir al 6. Voy a ir subiendo las armas también, porque total me las va a ir pidiendo. Mira, esta está en 300, esta está en 330 y esta está en 300 también. Pero está claro, está rango A, porque la he usado mucho. Vamos a ir subiendo las espadas poco a poco, las armas. Que el platino no me lo voy a sacar, o sea, no... Lo descarto, al menos en principio. Porque encima hay que pasar ese juego en difícil. No sé, ya veré. Vale, me he quedado sin gemas mágicas. Vale, ya están más o menos todas, porque este ya la tenía al nivel 5. También.司法を実施してまいりました。おお、よくやったバルキリーよ。救済の使徒としての働き、見事にこなしているようだな。オーディン様のお役に立てているならば、身に余る光栄です。残る司法についても捜索を続けよう。我が槍、グングニルと同様、気配をたどって探せよう。 承知いたしました。魂の浄化も引き続き行う限り、エインフェリアとなる魂を発見できれば戦力となる。密造の時は刻一刻と迫っている。世界はお前の働きにかかっておるのだ。頼んだぞ。承知いたしました。必ずや良い方向に。Vamos a hacer las dos secundarias que hemos desbloqueado. Me quedan tres objetos, pero me quedan dos misiones. Bueno, a lo mejor son... Es alguna más y la última no la pone. Simplemente en el trofeo se acabará el juego. ¿Cómo? Ah, vale, pues están aquí. Vale, cada zona tiene sus propias secundarias. Esto es al ser una zona nueva. Vale.
La obra maestra inconclusa, la Valquiria y sus compañeros se encuentran con un escritor que no parece haberse dado cuenta de que ahora es un espíritu. Que termina su obra maestra y le pide a la Valquiria que le muestre cómo es un combate de verdad. Va adentro. Vamos a probar esto. Derrota ahí con... Hostia, pues igual esta misión tampoco es muy larga si es de enfrentarme a este. No parece haberse dado cuenta de que ha fallecido. Valquiria, ¿qué hacemos? Cumplir con nuestro deber. Vale, este es también el filo, que también la hace mierda. Uah, como mola, tío, este puto arma. Lo que pasa es que solo hace ataques punzantes realmente. Me la deje, tío, en serio. Ah, que ya no le hago. Vale, defensa rota. Este arma me está puto flipando, ¿vale? Vale, ahora sí que le he hecho. ¡Ey! Me he cubierto. Hostia, de una hostia lo que me ha sacado, ¿eh? Me pego esa leche y me ha dejado bailandito. ¿Eso me estoy cubriendo? Qué intensidad, qué talento nato. Ha sido perfecto en todos los sentidos. Tengo el cerebro lleno de ideas. Parece haber funcionado. Qué pena que no podamos ver el resultado final. Cuánta cosa. Esta ha sido cortita. Reduce el daño mágico recibido un 8%. La ambrosía, así que esto sí que es lo bueno. Esto es lo que merece la pena. Vale, equipamiento, nada. No puedo subirle nada. Los ingerir estos. ¿Cómo se? Después de probar. ¿Cómo se desbloquean los movimientos estos? Puta idea. No me fijé que podía haber invocado a Cypher. Vamos con lo siguiente. Tío, yo tengo hambre, macho. No tengo que haber comido pescado. Que tengo hambre ya. Años de maldad. El espíritu de un mercenario parece estar sentido con los monstruos. ¿Puedes verme? ¿Qué haces aquí? Eres un famoso mercenario tiempo A. Estaba haciendo un encargo, una simple caza de un monstruo. Bajé la guardia tan solo un momento y fue entonces cuando esos asquerosos monstruos. Mira, no sé quién demonios eres, pero tienes que matarlos y completar el trabajo por mí. Si no lo haces, no puedo irme de aquí en paz. No estás en posición de darme órdenes, pero por suerte para ti tenemos el mismo objetivo. Purificaré a esa criatura de la que hablas. De verdad, te debo una. Vale. No es muy grande la zona, eso es bueno. Ah,
pasada de arma, ¿eh? Lo que pasa es que hace muy poco daño. Es lo malo que tiene. Pero mola un cojón, ¿eh? Me flipa. Me flipa. Bueno, aquí en principio parece que no hay coleccionables, ¿no? Mucha gente que me ha hecho un cable. Vas a venir a por mí todo el rato, cabrón. Qué pasada de arma. Vale, no sé si por aquí habrá algo. Vale, sí, tenemos un cofre. Vale, arriba sí que no hay nada. Otro cofre. Nah, forma temporal. Media vuelta. Media vuelta. Mierda, los del puto suelo estes son muy asquerosos. De hielo. Ah, coño, que había más peña. Es que me tengo que volver a equipar. Me quito esto y me meto el de hielo porque ahora mismo no tengo nada para atacar con hielo. Porque lo de luz, esto básicamente es para bosses, lo que estoy viendo. Este les va muy bien. Esta mierda. Más peña, tío. Perecita me dais. Mucha pereza. Esto ya me lo cargué directamente por la magia. Ahí está vinado, está flipado. Joder, para no ser muy grande la zona, es enrevesada de cojones. La puta cámara a veces, ¿eh?
cofre que ya, si no hubiese por combate, me lo hubiera cunado ya. ¿Qué ha pasado de él? 20.000 por 2. Vale. Ah, coño, que queda uno. Sí, me tiro para aquí. Vale, espera, cofre. Nada, me dan muchas mierdas que no voy a usar. Que va paralizado, hijo de puta. No me paralice, cabrón. Eso, y voy a aprovechar que me han restablecido la magia para curarme. Vale, pero por aquí no puedo pasar. ¿Cómo coño abro esto? Por aquí. No, esto es la... Ahora a Borrella. Buah, qué puta pasada de arma, tío. Es que mola un puro coñado. A la mierda. Vale. Esto ya no me mola tanto. Espérate, pero son dos. ¿Dónde está? Coño, no lo veo. Vale, cola. Cola. No, no, no está la cola. Pero está congelado, o sea, que... ¡Oh! ¡Qué pedazo de hostia! Ese rocito. Joder, qué rápido has cerrado hoy, ¿no? Eso digo yo, no la líes. En el último cabrón. Espera. Tengo que cambiarme esto. Es que lo he terminado ya, hostia, qué rápido. No era el último, ¿verdad? Ahora viene otro y me mata. Vale, el filo solemne. Yo me llevo el martillo. Pimba, pimba. Vale, está roto ya. Me siento Céfiro ahora mismo. Por suerte. Ahora lo vas a ver. ¿Invocado? Sí, invocado. Vale. ¡Mierda! Uf, menos mal que me iba para allá. Vale, están las dos invocaciones ahí, ¿verdad? O solo está una. Están las dos, vale. Vale. Parece que después de que se cae al suelo, es inmune durante un rato a los ataques elementales. Pero este ya no va a ser tan inmune porque ya está muerto. He terminado el trabajo. Eres increíble, en serio. No puedo recordar la última vez que sentí tanto alivio. En fin, te lo agradezco. La siguiente ronda la pago yo. Vámonos de birra. A tope. Bien, otra ambrosía. Maravilloso. Subimos un poquito más la barra de salud. Parece que no tiene tope la puta barra de salud, macho. Vale, sigo sin poder comprar nada. Sigo sin poder comprar nada y sigo sin poder comprar nada. Muy bien.
No. Ah, vale. No me deja mucho más margen, por lo que veo. Vale. Pues ya no tengo más secundarias por ahí. A ver qué anda ahí. ¿Y a qué vas a jugar después, Ross? Ahora que te has acabado, acabado este. ¿A cuál le vas a dar? A ver si puedo subir las armas. Vale, estas las puedo subir. Una de estas la puedo subir. Esto también puedo. Las tengo ya todas al 6, ¿eh? Hasta que no me empiecen a dar las gemas rubias estas. Ya, hostias. Pues nada. Aquí también nos vamos. Mañana más. Mañana haremos el capítulo 5. Y el lunes el 6. Que después seguro que me voy a encontrar con que va a haber 7. Pero bueno. Yo he visto que eran 6. Así que nada, gracias por estar ahí, gracias a Ross por la raid, y nos vamos con Platineando, que está jugando al Elden Ring. Así que vamos con Elden Ringa. Hasta mañana, gente.